Hello, guys. Good evening. How are you doing today? Good evening, teacher. I'm fine. Good evening, teacher. Hi. How are you doing today, guys? How is everything going? Good, and your day? That is really good to know. And well, my day is going, it's going very good. Thank you for asking. Thank you so much. Okay, perfect. And welcome tonight. Thank you. Welcome all of you guys. Thank you for being one more time here. Today we are going to talk about a new subject. We're going to see some new information today. And we, well, okay, you will see. So, muchas gracias, guys, por estar otra vez acá. Es un gusto estar con ustedes nuevamente. Les agradezco su presencia el día de ahora. Este día vamos a ver información nueva relacionada con respecto a la que vimos ayer. Así que, bueno, recuerden de que vamos a estar acá ahora y el día de mañana, ¿verdad? Luego de eso, descansamos viernes, sábado, domingo y volvemos hasta el lunes, ¿verdad? Así que, bueno, vamos a esperar quizás un par de segunditos nada más a que vengan los compañeros, que creo que todavía faltan. Creo que solo vemos 14. So let's wait just for a few more moments, please. Okay, so in the meantime, guys, do you remember what we discussed yesterday? Do you remember the information that we talked about yesterday? If you remember, we talked about the conjunctions like however, though, and we check all of that, right? So I was thinking about that, and I think that we are going to have like some kind of activity for tomorrow. I would like for you to make a little conversation with the information that we have seen so far, so you can practice, okay? That is the most important thing. So, okay. Welcome back. I'm sorry about that, guys. I don't know what happened. It's like it just kicked me out. I don't know what happened. I apologize. Okay. Perdón, guys. No sé qué pasó. Creo que tal vez alguien más intentó ingresar y bueno, me sacó, ¿verdad? Así que les pido disculpas por eso. Ok. Bueno, entonces les estaba diciendo de que me gustaría, guys, que nosotros podamos hacer como una especie de actividad para mañana. Me gustaría que ustedes, con la información que hemos visto y que vamos a ver el día de ahora, que ustedes pudieran como crear una pequeña como conversación, un pequeño monólogo, por así decirlo, en el cual ustedes utilicen el vocabulario que hemos visto hasta la fecha, ¿verdad? Por ejemplo, utilizando las conjunciones, también utilizando los verbos modales, que eso es lo que vamos a ver el día de ahora. Probablemente algunos ya lo hayan visto antes y para los que no, pues vamos a discutir eso ahora. Así que, well, I can see that we are 15. It's already 8:05 p.m. So I'm going to share the presentation with you guys, okay? Okay, les voy a compartir la presentación, guys. Permítanme un instante, aquí. Ahí está. Okay, there we go. There we go, guys. Well, so welcome one more time. Thank you for being here. So today, guys, we are going to talk about modal verbs can and should, okay? That is going to be the topic for today. We're going to talk about these two verbs. This is really important. These are verbs that are really, really used like all the time, and you will see. And we are going to talk about the structure. We're going to talk about the possibilities that we have with these verbs, okay? Okay, guys, vamos a ver, entonces vamos a comenzar con los objetivos de siempre, ¿verdad? Ok, guys, bueno, los objetivos que tenemos son los siguientes. So, objective number one is, to learn the correct usage of modal verbs can and should. Ok, primero vamos a aprender el uso correcto de los verbos modales can y should. ¿Ok? Ya vamos a ver cuál vendría siendo el significado de ambos y cuáles son los usos de estos verbos, ¿verdad? Okay, and then we are also going to learn and practice the pronunciation of can and shouldn't to sound natural when speaking. Okay, bueno, la segunda parte, guys, el segundo objetivo es aprender cómo pronunciar correctamente el verbo can en su forma negativa, así como también el verbo should. Okay, les voy a dar ahí unos pequeños tips, algunos pequeños consejos que a mí me han servido bastante para que ustedes lo puedan aplicar también y los puedan poner en práctica en su vocabulario, ¿verdad? Okay, so we have the first modal verb that we have here, and this is should, okay? Okay, guys, si ustedes pueden ver acá, este verbo, la escritura es con una letra U, la L y la D al final. Ok, entonces yo les quiero decir que cuando estos verbos como should terminan de esta forma, nosotros la pronunciación la hacemos como si no existiera esta letra L, ¿verdad? Entonces, se los digo porque a mí es algo que me pasaba al principio. Yo pensaba que tenía que decir should con la L, pero realmente la pronunciación es sin la letra L, ¿verdad? Entonces sería solamente should, ¿ok? Hagan de cuenta y caso como que si la O y la L no estuvieran. ¿Ok? Ustedes tienen que decir should. ¿Ok? Eso es en cuanto a la pronunciación. Ok. Then the other thing that I wanted to say, guys, we have the definition here of should. And it says that the main use of should is to tell somebody what they ought to do, to give advice, or to add emphasis, ¿ok? Entonces, la definición nos está diciendo que nosotros vamos a utilizar el verbo modal should en las siguientes situaciones. Cuando estamos diciéndole a alguien lo que debería de hacer para dar un consejo o para crear un énfasis sobre una situación, ¿verdad? Ok. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un pequeño ejemplo de lo que es esto que está mencionado en esta parte de la definición, ¿verdad? Entonces dice, we should really go and visit them soon. ¿Ok? We should really go and visit them soon. Dice, deberíamos de verdad ir y visitarlos pronto, ¿verdad? Entonces, es como algo que deberíamos de hacer, no es una obligación, pero deberíamos, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere el verbo should, ¿ok? Recuerden, el primer uso es cuando estamos diciendo algo que deberíamos de hacer. No es obligación, pero sí hay como cierto grado de que sí es aconsejable hacerlo, ¿verdad? Ok, then it says, you should have seen it, ¿ok? You should have seen it. Esto es una forma como la que habíamos visto ayer, creo que Francisco nos estaba comentando, ¿verdad? Que es la forma del presente perfecto, ¿verdad? Es cuando utilizamos el sujeto, el verbo auxiliar y el verbo en pasado participio, ¿verdad? Es como cuando nosotros decimos yo he hecho algo, yo he comido, yo he estudiado para el examen, por ejemplo, ¿verdad? Ok, en este caso cuando le agregamos el verbo should antes de esta estructura, lo que estamos diciendo es deberías haberlo visto. Ok, estamos haciendo como un énfasis, ¿verdad? Que es otra de los usos que estábamos mencionando anteriormente. Ok, so we have some examples here, guys, about this. The first example that we have, it says, I should go to the dentist every 6 months. Ok, básicamente dice, yo debería ir al dentista cada 6 meses, ¿verdad? Todos sabemos de que, bueno, ir al dentista es algo que es recomendado hacerlo, ¿verdad? Pero, sin embargo, no es una obligación, ¿ok? Usted decide si quiere ir o no, ¿verdad? Entonces, should se aplica en este tipo de situaciones, cuando estamos hablando de algo que es aconsejable hacer, ¿verdad? Ok, tenemos el siguiente ejemplo. It says, Mary should stop drinking beer. Ok, okay, para los que les gusta tomar cerveza, pues tal vez no es un buen consejo, ¿verdad? Ok, entonces dice que Mary debería de parar de tomar cerveza, ¿okay? Probablemente bebe mucho, ¿verdad? Le gustan las copas a Mary. Entonces, ahí, ¿verdad? Ahí está diciendo que debería de. No es que esté obligada, pero sí sería bueno, ¿verdad? Okay, and then we have the example number 3. Example number 3 says, I should brush my teeth three times every day, okay? Entonces dice, debería cepillar mis dientes 3 veces cada día, ¿verdad? Ok, entonces vamos a ver, guys, cómo es la estructura, ok? Vamos a ver cómo se redactan las oraciones, tanto de forma positiva, negativa y también las preguntas, ¿verdad? Ok, yes, dígame, Francisco. Eso le iba a preguntar cuál es el modo de utilizarlo en forma de pregunta, pero ahí vamos, gracias. Ahorita vamos, sí, yes, thank you, Francisco. So we're going to see that right now. So what should I do? Okay, so we have this structure here, guys. If you want to, you can write it down. And the structure is the following, okay? So when it comes to positive sentences, okay, cuando estamos haciendo una afirmación, por así decirlo, una oración de tipo positiva, primero vamos a colocar el sujeto, ¿verdad? Dijimos que el sujeto puede ser tanto un nombre como también puede ser un pronombre, ¿verdad? Entonces yo puedo decir, Francisco should eat more protein, ¿ok? Francisco es un nombre propio, pero también puedo decir yo, he should eat more protein, ¿ok? Él debería de comer más proteína. Estoy utilizando, en lugar de un nombre, estoy utilizando un pronombre, ¿verdad? Esa es la diferencia. Entonces, primero sujeto, a continuación, el verbo modal, en este caso, should. Luego, vamos a utilizar un verbo en su forma base, ¿ok? Aquí no se va a cambiar nada, guys. Eso es bien importante. Y esa es una observación que yo les quería hacer. Ok, si ustedes ya lo han visto, o tal vez si ustedes recuerdan, cuando nosotros hacemos una oración, digamos, positiva, en presente simple, cuando se trata de una tercera persona como she o he, o si decimos it, por ejemplo, si yo quiero colocar acá el verbo eat, de comer, yo tendría que agregar una letra S, ¿verdad? Porque estamos conjugándolo con una tercera persona, ¿correcto? Bueno, si nosotros utilizamos este verbo modal, ya en ese caso, ya no tendría que colocar la letra S. And then I should just do it like this. I should say, she should eat more protein, ¿ok? Si ustedes ven, el verbo se mantiene en su forma base, ¿verdad? No changes to the verb, ¿ok, guys? Every time that you see a modal verb like should or can, you have to use the verb in the base form, okay? You don't have to make any changes to that. It should be the way that it is, okay? Entonces, bueno, volviendo al ejemplo, ¿verdad? Entonces tenemos el sujeto, puede ser un nombre, pronombre, verbo modal, el verbo en la forma base y un complemento, ¿verdad? Puede ser cualquier complemento que ustedes gusten. Ok, entonces, no sé si nos queda claro hasta este momento. Do you have any questions, guys? Do you have any questions for me? No, teacher, please clearly. Thank you so much. Very good. Excuse me, teacher, solamente en el it es que cambia de in, lo demás no. En she, I, es normal. Thank you. It is, yes, in this case, lo que estaba diciendo es lo siguiente. It is tanto para she como para he y también para it. En ese caso, el verbo se va a mantener igual. No le tiene que hacer ningún cambio, ¿ok? A diferencia de si usted dijera en tiempo presente simple, ¿verdad? Eso es lo que quería mencionarles. Que si usted, por ejemplo, dice en presente simple, it eats more protein, por ejemplo, ¿verdad? Eso come más proteína, ¿verdad? Digamos, si lo dijéramos de esa forma, yo tendría que agregarle acá. Se lo voy a colocar así, digamos. Si fuera solamente así, yo tendría que ponerle la letra S, ¿verdad? Pero si yo le coloco el verbo modal should, Entonces, en ese caso, ya no le coloco la letra S. Siempre y cuando, o sea, siempre tiene que ir la she y it y he. Correcto. Ok, eso es lo correcto. Que yes, please go ahead, Francisco. Entonces, solo con eso se puede usar o también se puede utilizar con you, they, were, o... Ahí va, disculpar, tal vez no entendí esa parte. No, no, that's perfect. Thank you. Thank you for that. Thank you for that question, Francisco. Yes, so you can use these verbs. You can use it with all of the pronouns, okay? So you can use it with I, it can be you, or he. It can be all of them, okay? She, it, todos estos los podemos utilizar. Okay, thanks, teacher. They, okay, you're welcome. So yes, en este caso, guys, ustedes lo pueden utilizar con cualquier pronombre que ustedes gusten, ¿verdad? No hay ninguna limitación para eso. Solamente les quería mencionar que cuando se trate de una tercera persona, el verbo se mantiene igual, ¿verdad? Para todos los casos se mantiene igual. Básicamente, ¿ok? A diferencia del presente simple, ¿ok? Que es lo que les estaba mencionando. Pero de lo contrario, pues todo se mantiene igual, ¿verdad? Ok, do you have any other question for me, guys? Is this clear for you? Do you understand this part? If you have questions, you let me know. Yes, teacher. I understand this part. Thank you, Nadia. Thank you. Very good. So we are going to move on to the next section, okay? So la siguiente parte que tenemos, guys, es de las oraciones de tipo negativas, ¿verdad? Ok, en ese caso, nosotros lo podemos hacer de manera similar, ¿verdad? Lo único que vamos a agregar para cambiar la oración a una oración negativa es agregarle la palabra not, ¿ok? So, if you want to change this, if you want to change I should eat more protein to a negative statement, then you need to say I should not eat more protein, ¿ok? Entonces, ustedes lo tienen que decir así, I should not eat more protein, por ejemplo. Entonces, si ustedes se fijan, tenemos el sujeto, tenemos el verbo modal should, y después del verbo modal es que va a ir la palabra not, ¿ok? Ese sería el orden, verbo modal y luego la palabra not y luego el verbo en la forma base, ¿ok? Sí, dígame, Francisco. ¿Cómo sería la pronunciación de should? En negativo, sería should o cómo. Sí, siempre lo tiene que pronunciar como si fuera así. Aquí se lo voy a anotar. Tiene que pronunciarlo como si fuera solo should, ¿ok? Should, okay. Y si es negativo, ustedes pueden anotarlo en el cuaderno para que no se les olvide. Si es negativo, shouldn't, ¿ok? Lo puede hacer contraído. Digamos, should, okay, pero... shouldn't, así, de esta forma. Esta es la forma okay, gracias, contractada. You're welcome. So, and that would be shouldn't, okay? Shouldn't. Esa sería la forma, ¿verdad? Okay, so you can say, I should not eat more protein, or you can say, I shouldn't eat more protein, for example, okay? That's just an example, guys. So you can do it both ways. Okay, so do you have any questions about these, guys? Is this part clear? Do you understand? Do you have any questions? It's clear. Thank you, Ana. Everything okay. Clear. Thank you, Carlos. Okay, so we're going to continue. In this case, we're going to see the next part. Ok, la siguiente parte, guys, que tenemos es acerca de las preguntas, ¿verdad? Entonces, las preguntas, ¿cómo se realiza una pregunta utilizando esta estructura? Es bien similar a lo que ustedes ya han visto probablemente con anterioridad, ¿ok? En este caso, simplemente se invierte el orden del verbo modal con el sujeto, ¿ok? Entonces, primero colocamos el verbo modal, should, then we add the subject, and then we put the verb, okay? And after that, you can use whatever complement that you want. And of course, you need to use the question mark, okay? Be careful with that. You need to use the question mark so you can make it a question, okay? That's really important. So keep that in mind, guys. Okay, entonces en este caso sería el verbo modal, should, luego el sujeto, luego el verbo, y por último sería el complemento más el signo de interrogación, ¿verdad? Ok. So, vamos a ver por acá, guys. Me gustaría mostrarles algo, así que permítanme un instante por aquí. Vamos a ver. A ver. Ok, bueno, en este caso, guys, vamos a escuchar, vamos a ver juntos el video que corresponde a esta sección para que ustedes puedan ver la pronunciación y también puedan ver cómo se utiliza una conversación, ¿ok? Así que vamos a hacer eso y más adelante, pues, tal vez vamos a practicar un poco todo esto juntos, ¿ok? Así que les voy a compartir el video. Permítanme solamente un instante por acá. Esto lo hago para que ustedes lo puedan practicar, su parte de listening, y también, pues, si ustedes no tienen mucho tiempo para ver el video porque están ocupados por el trabajo, pues acá lo vemos juntos, ¿verdad? Así que se los voy a poner. Vamos a ver. Ok, ahí está. And what should I see there? Well, you should think. And what should I see there? Well, you should. Hi, I want you to listen to this conversation and try to identify the modal verbs which are being introduced in this audio program. Also, it is recommended for you to practice this conversation with someone else. Can you tell me a little about Mexico City? Sure I can. What would you like to know? Well, what's a good time to visit? I think you can go anytime. The weather is always nice. Oh, good. And what should I see there? Well, you should definitely visit the National Museum and go to the Palace of Fine Arts. And what else? Oh, you shouldn't miss the Pyramid of the Sun. It's very interesting. It all sounds really exciting. Ok, guys, so este era el video. Entonces, me gustaría preguntarles, ¿alguien escuchó de qué se trataba el video? A ver si alguien me puede explicar. Vamos a ver. Me, teacher. Thank you, Nadia. Please go ahead. In this video, the people talking about the place to visit when you go to Mexico. Very good. Very, very good, Nadia. That was fantastic. Thank you so much. Excelente, Nadia. Muchas gracias. Correcto. De eso se trata, ¿verdad? Dice de lugares que se pueden visitar cuando vayamos a México. A ver, ¿alguien más que quiera participar? Necesitamos poder conversar acerca de esto y poder practicar lo más que se pueda, ¿verdad? Así que, ¿alguien más que quiera participar? Aparte de Nadia. ¿Cómo fue la pregunta, teacher? Perdón, no estaba atento en ese momento. Ah, ok, no hay problema, Francisco. Estaba preguntando si alguien me pudiera explicar de qué se trataba el video. A ver. No le puse atención, lo siento. La verdad. que me estaban preguntando, lo siento, soy sincero, ¿eh? No, ok, está bien, atención. No. Me gusta eso, me gusta que sea sincero, pero esta es una prueba también, para ver si estamos poniendo atención. Ok, perfecto. Sí, dígame. Also, yes. also talking about the visit to Piraeus. No sé si se pronuncia bien. Thank you, Anna. Yes, that is an excellent question. And actually, that is a word that usually used to confuse me a lot. And it is pyramid, okay? Pyramids. That's the way that you should pronounce that word, pyramid. So, yes. Okay. Thank you. Yes. Me voy a ausentar unos segundos. Quiero ir al baño nada más. ¿Se puede? Go. Yes, you can go. Yes. Thanks. Go. Okay, so yes, we're going to listen to the video again, guys, so you can see, you know, what they were talking about, and then we're going to discuss the information on the video, okay? So here we go. Oh, sorry. Can you tell me a little about Mexico City? Sure I can. What would you like to know? Well, what's a good time to visit? I think you can go anytime. The weather is always nice. Oh, good. And what should I see there? Well, you should definitely visit the National Museum and go to the Palace of Fine Arts. And what else? Oh, you shouldn't miss the Pyramid of the Sun. It's very interesting. Okay. Bueno, guys, entonces acá, como mencionaban algunos compañeros, están hablando de qué lugares visitar cuando vayamos a la Ciudad de México, ¿verdad? Entonces, acá hay unas oraciones en las cuales se ha utilizado los verbos modales que nosotros vamos a estudiar en esta sesión. ¿Ok? So, por ejemplo, acá Tomás le pregunta a su amiga Elena qué lugares puede ver, ¿verdad? Le pide como una recomendación. Recuerden que estábamos hablando hace unos instantes de should, and we were saying that should is something that we use so we can ask for advice or so we can give advice, right? So Thomas is asking, what should I see there? Okay, ¿Qué debería de ver allí? ¿Qué recomendación me das? Okay, entonces le contesta a Elena, well, you should definitely visit the National Museum. Okay, le dice, deberías definitivamente visitar el Museo Nacional. ¿Ok? Esa es una de las recomendaciones que ella le da, ¿verdad? Ok, luego le dice, y en, what else? Le dice, entonces, ¿qué más? ¿Qué más aparte de eso? Ok, y le dice, you shouldn't miss the pyramid. Ok, no deberías de perderte las pirámides. Ok, así que acá pues estamos aplicando lo que hemos visto hace unos instantes, ¿verdad? Entonces, me gustaría de que en este momento, guys, ustedes puedan crear algunas oraciones, pueden ser preguntas, pueden ser afirmaciones o oraciones negativas utilizando el verbo should, ¿ok? Así que por favor hagamos eso y luego me gustaría que lo compartamos con la clase, ¿ok? Les voy a poner por acá. Back. Hello. Thank you, Francisco. Thank you. Ok, les voy a poner por acá la presentación para que ustedes vean los ejemplos y ustedes puedan crear cualquier oración que ustedes gusten, ¿ok? Vamos a ver por acá. Ahí está. Negative, right? Sí, puede ser negativo. It can be negative. It can be positive statements or it can be questions. Whatever you want, Carlos. It can be whatever option you want. Sí, dígame. Thank you. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Perdón, que acabo de regresar. Sí, estaba diciendo, Francisco, de que vamos a escribir algunos ejemplos de oraciones utilizando el verbo should, ¿ok? Puede ser perfect. Positivo, negativo o pregunta, lo que usted guste. Ok. I'm ready, teacher. Okay, perfect. So finished, teacher. Thank you. Okay, so you can raise your hand if you want to participate, okay? Let's do it that way. Okay, so Mayra sent us, okay, so Mayra says. Teacher. Yes, yes, please go ahead. Please go ahead. Okay. I should go to gym and eat more vegetables. Perfect. Thank you so much. That is perfect, Nadia. Yes. I should go to the gym and eat more vegetables. Okay, very good. Okay, vamos a ver, por acá tenemos también, vamos a ver, permítame un instante. Carlos, Carlos, ¿quiere participar? A ver. Yes, I should go to visit a doctor. I feel bad. Okay, perfect. That's fantastic. Thank you so much, Carlos. That is a great example. So, usted está diciendo que debería de visitar a un doctor porque se siente mal, ¿verdad? Perfecto, yes. Muchas gracias. Excelente, Francisco. Carlos, muchas gracias, de verdad. Ok, también tenemos por acá a Luis, por favor. Ok, teacher. She shall not run when she goes to work. Excuse me, can you please say it one more time? Ok. She shall not run when she goes to work. Ok. That sounds excellent. Yes, Luis. Usted está diciendo de que ella no debería de correr cuando vaya al trabajo, ¿verdad? Correcto. Excelente. Muchas gracias, Luis. Excelente ejemplo. Muchas gracias. Ok, ahora tenemos a Ana por acá. Ok, teacher. Yo. Ok. Ok, Ana. Please go ahead. Okay. Listening. I am right. She shouldn't talk about this. Okay, excelente. Muy bien, de verdad. Muchas gracias, Ana. Y muy buena pronunciación también. So, she shouldn't talk about this. Okay, excellent. Very good, guys. You're doing an excellent job. Okay. ¿Quién tenemos por acá? Mayra. Mayra. Okay, Mayra. Mayra. Please go ahead, Mayra. Okay. Vanessa should ride a bike in the morning. Very good. Very good, Mayra. That's an excellent example too. Thank you. That was awesome. Okay, let's keep going. Then we have, I think we have Anna. Did you already participated or not? Oh, excuse me. I forget. It's okay. It's okay. Okay, so we have Francisco then. Ok, no sé si los hice bien, pero hice tres. Yeah, okay. I should do more. I should feed my pet more. I should exercise more. Pero no sé si está bien o tengo que hacer algún cambio. Ok, perfecto, Francisco. Vaya, digámoslo una vez más. Dígamelo una vez más, por favor. Ok. I should study more. Okay. I should feed my pet more. Mm-hmm. And should exercise more. Okay. No sé si lo dije bien. Very good. Okay. Yes. So you said I should feed my pets more, ¿verdad? Y usted dijo también I should study more, right? Aquí lo voy a poner en el chat. Okay, póngamelo. La primera es should study more. I should feed my pets more. I should exercise more. Okay, excellent. Perfect. Okay. Veo que con la práctica lo vamos haciendo cada vez mejor, Francisco. Así que por favor, sigamos de esa forma, sigamos practicando, porque eso nos va a ayudar a perfeccionarlo, ¿verdad? Así que muy buen trabajo. Okay, thank you. So now we go with Jenny, and then we have Juan after her. Okay, teacher, thanks. My example is I should do more exercise. I should do more exercise, okay? Excellent, yes. So Jenny, I should do more exercise, okay? Another, I shouldn't work so much. That's a great advice. Thank you. Creo que sí, no tenemos que trabajar tanto, tenemos que también disfrutar la vida, ¿verdad? Así que está bien, me gusta. Ok, muchas gracias, de verdad, Jenny. Excelente. Ok, luego tenemos a Juan. Ok, please go ahead, Juan. Ok, my example is, Mexico is a dangerous country. You should not to go there. Perfect. Okay, that's what that was really good because you used like more, you know, like a bigger sentence, right? So that's good. So you said that Mexico is a dangerous place, so you shouldn't go there. Yeah. Thank you. Thank you so much, Juan. That was perfect. Thank you. Okay, so now we have Maria, and after that we have Iris. Okay, so let's do it, please. Kids should not use too much technology. Excellent. Very good, Maria. Thank you so much. You should not use too much technology. Okay, perfect. Muy bueno. Ok, y por último tenemos acá, vamos a ver, Iris y luego Jacqueline, ¿verdad? Entonces, please, Iris, please go ahead. Okay. My son should get up very early in the morning. Ok, perfect. Thank you so much, Iris. So, ¿está usted diciendo que su hijo debería de levantarse más temprano en la mañana, correcto? Yeah. Okay, very good. So it is just a couple of things that we need to change. Okay, so you need to say something like this: my son should wake up earlier in the morning. Okay, my son should wake up earlier in the morning. Es un poquito complicado, ¿verdad? Por el tipo de palabras que estamos usando. Pero tratemos de decirlo así, despacito quizás, para que podamos pronunciar las palabras correctamente, ¿verdad? Ok. Pero aparte, todo muy bien. Muchas gracias. Wake up, yes. Mm-hmm. Teacher. Yes. John should not miss the exam. John should not miss the exam. Eso es lo que quiso decir, ¿verdad, Mayra? Que John no debería de perderse el examen, ¿verdad? Yes, yes, teacher. Thank you, Mayra. Thank you. So, yes, John should not miss the exam. Ok, y recuerden, guys, como les mencionaba anteriormente, cuando se trata del verbo should, lo tenemos que decir como si no existiera la L ahí, ¿verdad? Solamente es should. Should, ¿ok? Así que mantengamos eso en mente, ¿verdad? Entonces, bueno, luego tenemos por acá a Jacqueline. Ella es la siguiente, ¿ok? So, please go ahead, Jacqueline. Hi, teacher. Bueno, hice 3. Igual si está mal ahí me corrige. He should go to the doctor. Should we dance in the party? I shouldn't sleep so late. Quería poner como que no debería como acostarme tan tarde, pero se me complicó con las palabras. Okay, no, very good, very good. Thank you so much, Jacqueline. That was perfect. Let me give you just some advice that you can do it, you know, in a different way, maybe. So if you want to say that that you want to go to bed like late, you can say I shouldn't go to bed too late. Okay, go to bed. You can say it like that. I think that's like the best way to say it. Okay, thank you, teacher. You're welcome, Jacqueline. Okay, so creo que ya pues participamos prácticamente todos. No sé si alguien tiene alguna pregunta en este momento. Do you have any questions for me, guys? I can see all of the messages that you sent me too. Okay, so should he bait his car or shouldn't he? Okay, good. Shouldn't go to the party, have wake up. Okay, should eat less bread. Very good. I can see all the messages that you send, guys, and that's really good. What should I do to learn English very well? Okay, thank you. Thank you so much, Maritza. Okay, yes, so we have Francisco. Francisco has tengo una duda. Sí, tengo una duda. Para decir, tengo que hacer más ejercicio, tendría que decir I should. More exercise or exercise more? Yes, I mean, you can say it like, I think that you can say it in 2 ways, okay? You can say, I should do more exercise. Or you can say, I should exercise more. You can say it like that. You can do it both okay, ways. Ahí también se puede hacer el more, entonces. Perdón, el do. You can also use do, okay. Yes. Okay. You can do Thanks, it both teacher. Ways. You're welcome. Yes, so aquí, yes, aquí Noemí nos está diciendo en el chat, sí, sería como I should exercise more, por ejemplo, ¿verdad? Se lo voy a compartir acá. Ok. Entonces, pudiera ser así. Oh, I should do more exercise, por ejemplo. Entonces lo podemos hacer prácticamente de esa forma, ¿verdad? That is another way too, Noemi. Yes, I should exercise every day. Yes, you can say it like that too. Okay, thanks teacher. You're welcome. You're very welcome, Francisco. Okay, so we are going to continue, guys. If you don't have any questions about this, I think that we can just move on to the next section of this class. So, like I mentioned before, today we need to check the verb should, and we also need to check the verb can, okay? So, cuando se trata de can, guys, es un verbo modal, okay? Así que básicamente tiene las mismas reglas que tiene el verbo should, okay? Cuando se trata del verbo can, we have the definition here, and the definition says that we can use can to express ability, opportunity, a request, and we can also use it to grant permission, okay? Entonces nosotros lo podemos utilizar para expresar la habilidad de hacer algo, la oportunidad también de hacer algo, para expresar una solicitud que nosotros estamos haciendo, y también para dar permiso, ¿verdad? Es como cuando nosotros decimos, can I go to the bathroom? Okay, estamos pidiendo permiso, ¿verdad? Para ir al baño, por ejemplo. All right, so we have some examples here, guys. The first example says, I can play the guitar. Okay, dice, yo puedo tocar la guitarra, ¿verdad? Estamos expresando la habilidad de hacer una actividad, ¿ok? Como dice acá, ability, ¿ok? Okay, then we also have another example here, the example number 2, that says, I am free now, we can go, ¿ok? Entonces estamos expresando en este caso prácticamente la oportunidad, ¿verdad? Yo estoy libre, podemos ir, ¿verdad? Luego, el siguiente ejemplo, dice, can I have a coffee? Es como, ¿puedo tener un café? ¿Puedo tomar un café? Eso es una solicitud, ¿verdad? Y por último, la última oración que tenemos dice, Mike can't stay at school after his classes are over. Ok, acá hay bastante como vocabulario del que hemos estado viendo. Ok, entonces acá lo que está diciendo es que Mike no puede permanecer en la escuela después que su clase ha terminado. Ok, ya no tiene permitido estar en la escuela después de eso, ¿verdad? Entonces, en este momento, guys, vamos a ver la estructura. Ya van a ver que la estructura es bastante similar, ¿verdad? Ok, aquí tenemos sí se puede o no se puede, ¿verdad? Ok, so we have this structure here. We have the positive sentences like this, and we also have the negative sentences, guys. It's the same, okay? And the structure, as you can see, is basically the same. The only thing that changes is the modal verb, okay? La estructura es exactamente igual. Lo único que cambia, guys, es el verbo, que en este caso ya no sería should, sino que sería can, okay? Y como les mencionaba anteriormente, ustedes lo pueden utilizar con cualquier pronombre que ustedes gusten, y además el verbo se va a mantener siempre igual. Este de acá va a ser siempre igual, ¿verdad? Ok. Entonces, esa sería la oración positiva, el sujeto, el verbo can, luego el verbo en su forma base, y por último un complemento, ¿verdad? Para las positivas. Luego, para las negativas, sería el sujeto, verbo modal, más la parte, la palabra not, luego el verbo, y por último el complemento, ¿ok? Solamente sí. Exactamente igual, guys. So, we have the example here, and it says, I can speak English. Y la opción negativa sería, I cannot speak English. I cannot speak French, in this case, ¿ok? So, cuando se trata de la forma negativa, guys, se puede hacer de dos formas realmente. Ustedes pueden decir, se lo puedes notar por acá. Ustedes pueden decir can't, de la forma contractada, can't, o también pueden decir cannot, de esta forma, así unido, ¿verdad? Esas son las dos formas prácticamente en las que ustedes pueden expresarlo de forma negativa, ¿ok? Tanto can't como cannot, ¿verdad? Esas serían las formas negativas, ¿verdad? No sé si tenemos alguna duda con esto. Como les mencionaba, es similar. Yes, so Myra says, I can swim a little. Okay, very good, Myra, yes, very good. Because you are expressing that you have the ability to swim. So that's good, very good. Muy bien, Myra, usted nos está expresando que tiene la habilidad para nadar, ¿verdad? Así que está muy bien. Ok, entonces, no sé si tenemos alguna pregunta, guys, antes de que nos movamos a la siguiente parte. Creo que todo bien. Yo siempre con can siempre he utilizado la favorita de todos. Can you help me? Can you help me? Yes. Very good. Yes. Very good, Francisco. So yes, in this case, like I mentioned before, it's really basically the same. And we have the questions. Questions are basically the same structure, guys. Okay. El verbo modal, sujeto, verbo, el complemento y el question mark, ¿verdad? No se les olvide eso. Okay, so the example that we have, it says, can my sister come with me? ¿Puede mi hermana venir conmigo? Tiene ella, digamos, permiso de hacerlo, ¿verdad? Entonces, can I speak Spanish in this class? No. No, Elian, you cannot do it because we have to speak in English here, okay? I'm just kidding. That's a good example. Elian, thank you. Thank you for that. I'm just kidding. Okay, so yes. Okay, guys, estamos claros con esta parte. Como les mencionaba, es prácticamente lo mismo, ¿verdad? Así que déjenme ver por acá. Vamos a ver qué vamos a hacer ahora. Ok, bueno, vamos a ver un video en este momento, guys. Vamos a ver un video de cómo es la pronunciación tanto de shouldn't como de can't, ok. Vamos a ver acá un pequeño, bueno, son como unos pequeños consejos, la verdad, que les van a ayudar a ustedes a tener una mejor pronunciación de la forma negativa de estos dos verbos, ¿de acuerdo? Así que se los voy a compartir, lo vamos a ver rapidito. Y luego vamos a avanzar con la siguiente parte, ¿ok? Ok, vamos acá. Neither on the main verb go. Méteme un instante. You have already listened to a conversation where can and should were introduced. Those are called modal verbs. Modal verbs show a speaker's attitude or mood. We can also use them to ask for and give advice. Stay with us as we will explain them. Modal verbs can and should. What can I do in Mexico City? You can see the Palace of Fine Arts. You can't visit some museums on Mondays. What should I see there? You should visit the National Museum. You shouldn't miss the Pyramid of the Sun. Okay, we'll talk about the modal verbs can and should. This is how we'll use it in a question. WH question word plus modal verb plus subject plus verb plus question mark. Where should we go? And this is how we use it in a positive sentence. Subject plus modal verb plus complement. We should go to a museum. This is how we use it in a negative sentence. Subject plus modal verb plus not plus verb plus complement. We shouldn't go to a museum. It is important to notice that modals do not take a final S, and neither does the main verb. He should go to a museum. Maria shouldn't drink. Did you notice? There's no change on should, and neither on the main verb go. Ok, excelente, guys. Entonces, este es el video que quería mostrarles. Y en este caso, hay un par de cosas que me gustaría compartir con ustedes. Ok, acá acaba de mencionar ella lo que yo les dije hace unos instantes. Ok, que en este caso, aunque estamos utilizando he, o en este caso she, porque es María, el verbo acá se mantiene igual, ¿verdad? Go and drink. They both remain the same. There is no change, ¿ok? Ya lo hablamos de eso, creo que ya estamos claros, ¿verdad? Y por otra parte, también les quería mencionar que acá en el video les muestra otra forma en la cual podemos utilizar el verbo should para hacer preguntas. Probablemente ustedes, si estuvieron en los niveles anteriores, probablemente ustedes vieron lo de la parte de las yes, no questions y también las WH questions, ¿ok? Las yes, no questions son preguntas cerradas en las cuales la respuesta es sí o no, ¿verdad? Y tenemos las WH questions que se llaman así porque normalmente empiezan con una palabra que inicia con la letra WH. Por ejemplo, when, why, what, which y where, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, las WH questions, esas preguntas son en las que nosotros preguntamos y vamos a obtener información, ¿verdad? Entonces, acá, más atrás, se lo voy a poner. Vamos a ver. Acá está. Ok, acá tenemos las WH questions. Ok, guys. Entonces, si nosotros queremos preguntar, digamos, información, o en este caso, si queremos preguntar una sugerencia, porque estamos utilizando el verbo should, nosotros vamos a colocar la WH question at the beginning, then we are going to use the verb should, luego el sujeto, y por último va el verbo, ¿verdad? Por ejemplo, acá dice, where should we go? ¿A dónde deberíamos de ir? ¿Ok? Es como pidiendo una recomendación. ¿A dónde deberíamos de ir? También pudiera ser cualquier otra combinación que ustedes gusten. Pueden utilizar otra palabra acá del tipo WH. Sí, dígame, Jacqueline. I have a question, teacher. Uh-huh. Bueno, se lo voy a hacer en español. Por ejemplo, dígame. En esa parte de ese ejemplo que dice where should we go, ¿a dónde deberíamos de ir? No iría el verbo, no cambiaría como a futuro, o se debe, no sé, si se puede utilizar en pasado los verbos en futuro. Bueno, en este caso usted lo tendría que utilizar en presente, ¿verdad? Porque está preguntando dónde deberíamos de ir. Entonces, la respuesta va a ser siempre utilizando la misma estructura, ¿verdad? Es como cuando a usted le preguntan, por ejemplo, do you like, let's say, do you like music, or do you like something like that, okay? Then your answer is going to be yes, I do, o no, I don't. Va a ser siempre dentro de la misma estructura, ¿verdad? Entonces, en este caso, la respuesta, si le preguntan a usted, where should we go? Entonces, la respuesta tendría que ser, we should go to the museum. We should go to the park, for example. It's going to be like that. You're going to use the same structure. No sé si le queda claro de esta forma, Jacqueline. Sí, y por ejemplo, si yo digo que deberíamos de ir a una película, aunque esté como una acción que se va a hacer en el futuro, el verbo no va en futuro, sino en el presente. Sí, correcto. Yo entiendo lo que usted me está preguntando. Usted me está preguntando que, sí, estamos preguntando, por ejemplo, ¿qué deberíamos de hacer? Algo que vamos a hacer después. Ajá. Probablemente la acción va a tomar lugar en el futuro, ¿verdad? Correcto. Pero usted, a pesar de eso... Con el progreso del should. ¿Perdón? con solo usar Shield estamos dándole el futuro. Prácticamente. Sí, yo creo que la palabra Shield ya está en futuro. No realmente, no está, digamos, en futuro, pero está prácticamente como en esa posibilidad, ¿verdad? No es a futuro, sino como algo que puede que suceda, o que debería tal vez suceder. Sí, porque en uno de los ejemplos que nos mencionó anteriormente, creo que decía como que debería de haberlo visto o algo así, y está en pasado. Correcto, pero en ese caso porque tenía, digamos, una estructura diferente, porque decía, you should have seen it, ¿ok? Estábamos utilizando otra forma, pero en este momento lo estamos haciendo en presente. Ok, no sé si tenemos alguna pregunta más con esto, guys, si nos queda claro. Ahorita estamos en la forma base, ¿verdad? Solo agregar ahí, teacher, dígame. Yo he aprendido de que la mayoría de verbos en futuro nunca cambian. Lo que cambia, bueno, en este caso, lo que hace que la oración se vea a futuro es el modal verbs. Generalmente el verbo siempre será en presente, o en algunas ocasiones que es afirmación, utilizamos el will para futuro, pero el verbo casi, bueno, por lo general el verbo nunca cambia, siempre se utiliza en presente cuando es futuro. Correcto, sí, tiene toda la razón, muchas gracias, Juan. Sí, eso es correcto, y más adelante, ahorita no quería entrar tanto en esa parte porque no lo estamos viendo en este momento, ¿verdad? Pero como dice Juan, sí, por lo general cuando se trata de futuro o digamos presente, el verbo por lo general se mantiene igual. Solamente cuando es pasado, allí sí cambia, ¿verdad? Cambia su forma, ya sea a pasado simple o cambia su forma de pasado participio. Pero ese no es el tema de ahorita, ¿verdad? Así que por ahora nos vamos a quedar con esta parte así, que para lo que estamos diciendo, simplemente vamos a analizar qué estructura estamos utilizando, ya sea para la pregunta o para la oración afirmativa. Y a partir de eso, nosotros vamos a dar nuestra respuesta, ¿verdad? En este caso, como estamos diciendo, where should we go? Then the answer is going to be, we should go. And then we add whatever complement we want, ¿ok? Y como dice Juan, ¿verdad? Por lo general, para futuro, el verbo se mantiene así, en su forma base. ¿Ok? Entonces, bueno, guys, vamos a ver, había otra parte que quería ver con ustedes, pero creo que ya no nos va a dar el tiempo, ¿verdad? Así que solamente se los voy a mencionar rapidito. Y luego, pues, nos vamos a terminar la sesión. Okay, so for tomorrow, I think that we are going to see this part. We are going to see some vocabulary about some common health complaints, okay? So, vamos a hablar, guys, el día de mañana acerca de algunos problemas médicos comunes, ¿verdad? Como lo son el dolor de cabeza, dolor de espalda, dolor muscular, dolor de estómago, un resfriado, la tos, la influenza, perdón, y también el insomnio. El día de mañana vamos a ver estos porque ya se nos acabó el tiempo para el día de ahora. Entonces, mañana lo vamos a ver. Y como les mencionaba antes, me gustaría que ustedes, tal vez para terminar la semana, puedan preparar algo, un pequeño diálogo utilizando la información que hemos visto hasta el momento, ¿verdad? Para que lo podamos practicar el día de mañana. Eso va a ser como la tarea, ¿ok? Así que no sé si tienen alguna pregunta a este momento, guys. ¿Alguna pregunta para mí? ¿Algo que tengan duda? Sí, dígame, Francisco. ¿Qué tan largo tiene que ser el texto que vamos a hacer? No tiene que ser. Me dio miedo. No se preocupe, no se preocupe. No tiene que ser, digamos, tan extenso, porque yo también sé que no hemos visto tanto, digamos, material hasta el momento, ¿verdad? Pero sí me gustaría que al menos puedan utilizar lo que hemos estado viendo. Y también los animo a que, sí, díganme. Tengo una pregunta. El diálogo que vamos a hacer sería usando conjunciones, verbos modales. Y lo de ahora también. Correcto. Ah, okay. Thank you. Sí, dígame, Noemí. Sí. Sí, solamente comunicarle que ya me habilitaron la plataforma de aprendizaje, ya logré entrar hoy en la mañana. Muy bien. Muchas gracias. No, gracias a usted por avisarme, Noemí. De verdad, me alegra mucho que ya pueda acceder y qué bueno. Gracias. Excelente. Ya solventamos eso. Gracias. Sí, qué bueno que nos ayudaron los compañeros ahí, así que. Sí, gracias. Sí. Ok. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta, guys. Como les menciono, el propósito de estas actividades que yo quiero dejarles a ustedes es que puedan practicar, que podamos aprender, ¿verdad? Entonces, también es importante que ustedes accedan a la plataforma virtual. Para esta semana, si no me equivoco, hasta el viernes, tenemos para que ustedes puedan terminar la sección 1 y la sección 2, ¿ok? Esa sería la meta. Si ustedes gustan avanzar más, no hay problema, lo pueden hacer, pero la meta al menos sería llegar a la sección 1 y la sección 2, ¿ok? Ok. Sí. Dígame, Noemi, ¿tiene otra pregunta? Ok, teacher. No, ok. Okay. No, se activó eso. Ok. So, guys, do you have any other question for me? Anything else that I can do for you today? Creo que todos estamos perfectos. No, teacher. Very good. Okay, guys, so I want to thank you again one more time for being here. I will see you guys tomorrow at 8 p.m. Okay, so you have a great evening. Okay, bye-bye. Good night, everyone. Bye. Go to bed, guys. Thank you. Good night. Good night. You're welcome. Bye-bye. Bye, everyone. Solo hay que esperar que termine la...